Dasya Kiranjana Shunakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Shurube Namaha Mukam Karoti Vashanam Pangum Langayate Girin Yat Kripatanaham Bande Shigurum Nirataranam Namasastam Anam Api Sachiputramata Sarupam Rupantasya Graya Urupurim Maturim Gosavatim Radakundam Girivaram Aho Radikamadavasam Pratoyasya Pratita Kripaya Shigurum Tanatasmi Shri Prabhupada ki, Shri Gurudev ki, jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 17, el texto es el número 19. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devin Sarasvatim Vyasam Katoyayam Viraje Sattvam Jigam Sasekasmat Dinam Akrita Kilvisham Ahani siat katam yosam Dharma kya iti yo mattaha Sattvam jigam sase kasmat Dinam akrita kilvisam Ahani siat katam yosam Dharma kya iti yo matta Satvam jigam saset kasmat Dinam akrita kilvisham Ahani syat katam yosam Dharma kya iti yo matta Sattvam jigam sase kasmat Dinam akrita kilvisam Ahani syat katam yosam Dharma kya iti yo mataha Sattvam jigam sase kasmat Dinam krita kilvisham Ahani syat katam yosam Dharma kya iti yo mataha Ok, vamos a repetir palabra por palabra Saha Esa misma persona Tuan Tú Jigam sase Quieres matar Kasmat ¿Por qué? Dinam pobre, pobre. Akrita sin haber hecho. Sin haber hecho. Kilvisham ninguna actividad pecaminosa. Ninguna actividad pecaminosa. Ajá, iniciat mataría. Katam como. Yosham a una mujer, Dharmakya, el conocedor de los principios religiosos, iti, de este modo, yaha, aquel que, mataha, es considerado. Traducción y significado por su divina gracia, hace Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki. Repitan conmigo, por favor. La tierra en forma de vaca. La tierra en forma de vaca. Apeló al rey. Apeló al rey. Soy muy pobre. Soy muy pobre. Y no he cometido ninguna actividad pecaminosa. No he cometido ninguna actividad pecaminosa. No sé por qué quieres matarme. No sé por qué quieres matarme. Se te considera el conocedor de los principios religiosos. Se te considera el conocedor de los principios religiosos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Sientes tanta envidia de mí. Sientes tanta envidia de mí.
¿Por qué es tan deseoso? ¿Por qué estás tan deseoso de matar a una mujer? ¿Por qué estás tan deseoso de matar a una mujer? Ahora ya solo. La tierra en forma de vaca apeló al rey. Soy muy pobre y no he cometido ninguna actividad pecaminosa. No sé por qué quieres matarme. Se te considera el conocedor de los principios religiosos. ¿Por qué entonces sientes tanta envidia de mí? ¿Por qué es tan deseoso? ¿Por qué estás tan deseoso de matar a una mujer? Significado. La tierra apeló al rey utilizando dos argumentos. Un rey que conoce los principios religiosos no puede matar a nadie que no haya cometido actividades pecaminosas. Aparte de esto, nunca se debe matar a una mujer, incluso si comete alguna actividad pecaminosa. La tierra era inocente, además de ser una mujer, por lo tanto el rey no debía matarla. Shrila Prabhupada ki jai. Om akyanati mirandasya kiranjana salakeya chakshuru militan jena tasmai shri gurave namaha. Shrila Prabhupada ki, Shrila Gurudeva ki. La tierra en forma de vaca apeló al rey. Soy muy pobre y no he cometido ninguna actividad pecaminosa. No sé por qué quieres matarme. Se te considera el conocedor de los principios religiosos. ¿Por qué entonces sientes tanta envidia de mí? ¿Por qué es tan deseosa de matar a una mujer? Y Prabhupada está diciendo aquí en significado que la Madre Tierra usó dos argumentos. Por un lado, el argumento de que alguien que conoce los principios religiosos no puede matar a nadie que no haya cometido actividades pecaminosas. Y por otro lado, nunca se debe matar a una mujer, incluso si es que ella hubiera cometido actividades pecaminosas. Además, además de ser mujer, la tierra era inocente, entonces el rey no tenía por qué matarla. ¿Por qué razón entonces el rey Prithu empuñó su arco y su flecha y quiso matar a la tierra? Pero la tierra se está defendiendo con buenos argumentos, ¿no? Esto quiere decir que en la cultura védica se usaba la violencia, pero cuando era necesario. ¿Cuándo es necesario la violencia? Cuando alguien comete actividades pecaminosas y con el fin de liberarla de la reacción de esas actividades pecaminosas, para que en su siguiente vida tenga mejores oportunidades de avanzar, el rey no solo con esa razón de que tenga mejores opciones de evolucionar en su conciencia en la próxima vida, sino con la razón de que proteger a su sociedad, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo a veces les crece algunos tumores, ¿no? Los tumores son a veces malignos, eso puede generar una enfermedad más grave, incluso la muerte. Y con el fin de proteger el resto del cuerpo, es extirpado ese tumor, ¿verdad? Sí. Del mismo modo, la sociedad se le considera como un cuerpo, el cuerpo social. Y cuando hay un mal elemento que realiza actividades pecaminosas, que transgrede las leyes civiles, humanas, morales, etc. Y si esto puede afectar la salud, el bienestar de la demás de la sociedad, la demás gente de la sociedad, es necesario extirpar ese mal elemento en la forma de darle muerte. Eso es cultura védica. Esa es cultura védica. Pero esto no debe hacerse si es que esta persona no ha cometido ninguna actividad pecaminosa. Eso también es cultura védica. Si alguien no ha cometido ninguna actividad pecaminosa, nadie tiene ningún derecho, ni el mismo rey tiene el derecho de quitarle la vida. Así es que la Madre Tierra está argumentando con base. Ahora, incluso si una mujer comete actividades pecaminosas, ella no debe ser matada, ella debe ser siempre protegida. Y los castigos que se presentan para ella se mencionan en escrituras antiguas con el Manu Sanjita, ¿no? A veces son castigos duros, pero no contemplan la muerte. Y son castigos que incluso ella podría desear mejor morir. Pero la muerte no es una opción para una mujer, ¿no? Entonces, vamos a poner esto a suelo, en tiempos modernos, y qué tan práctico puede ser esto para nosotros. Se dice que el Srimad Bhagavatam es la luz
es la antorcha del conocimiento que va a liberarnos de la oscuridad de Kali Yuga. ¿Qué tanto, voy a preguntar usted, qué tanto nos puede servir todo esto, este verso de hoy día, a nosotros hoy en día, en nuestra vida de hoy, qué tanto nos puede servir? Yo creo que aplicando eso va a funcionar en la paralela. Realmente, como dicen los Vedas, la violencia es necesaria para mantener el orden, ¿verdad? En ciertos casos. Sí. Por ejemplo, actualmente, con nuestros gobernantes, yo creo que a 2-3 hay una plaza pública, no sé, por hacerle pasar la hambre al pueblo, o sea, amanece una plaza pública, eso ahí, yo creo que la gente va a tener los demás gobernantes corruptos que roban al pueblo para su beneficio personal, van a tener miedo a hacer eso, ¿verdad? Como justamente dice ahí, las actividades pecaminosas. Sí. Entonces, yo creo que actualmente se va a funcionar, pero como existe todos estos derechos humanos, todas estas cosas, es difícil aplicar hoy por hoy, ¿verdad? Porque en Paraguay existía la pena de muerte hasta el año 1931, el fusilamiento a las personas corruptas. Después se sacó, ¿verdad? Hasta cierta época en nuestro país no se iba bien, pero ahora es una práctica normal. Una lástima es que se fue corrompiendo la sociedad, los valores morales se perdieron. Y en conclusión de lo que dice Fausto, que deberíamos tener leyes severas contra personas corruptas y delincuenciales, ¿no? Leyes severas. Si hay leyes severas, definitivamente va a haber menos corrupción, menos delincuencia, ¿no? Leyes severas. Ese es un punto. Ya, esa es en la sociedad actual. Axiobia. Sí, también. Otra cosa que nos informa aquí es que tenemos que saber que la mujer siempre debe estar protegida. Sí, eso sí, eso sí. Incluso si ella es mala persona, ¿no? Para mí no está bien hacer como decir que yo preferiría morir, pero tampoco castigarle así. Sí. En estos tiempos, quizá los castigos de antes, en estos tiempos podrían tomarse una pequeña consideración, aunque sea de cómo ser aplicado, ¿no? Pero en ningún caso causarle la muerte, ¿no? La mujer, cuando moría su esposo antes, por eso se llama la ceremonia Sati, porque es la esposa del señor Shiva, Sati fue la primera que hizo eso. Por su voluntad entraba al fuego a acompañar a su marido, porque para ella la vida sin su marido no tenía sentido, era la misma muerte, entonces ella lo acompañaba. Pero eso era en tiempos remotos, muy remotos, en los que la conciencia del marido y la conciencia de la mujer lo permitían, y de la sociedad en general. Ahora no lo permiten, y eso fue prohibido hace un tiempo porque a muchas mujeres se les obligó a entrar al fuego. Del sacrificio al fuego en la que iba a ser quemado, la pira donde iba a ser quemado su esposo fallecido. Entonces, eso no fue bueno para la salud social, ¿no? A la mujer hay que protegerla en todo momento, ¿no? Protegerla en todo momento. Eso también hemos aprendido hoy día. Villay, ¿qué podemos aplicar esto en la sociedad moderna? Sí, bueno, es una es educación a todos los niveles. Sí. Entonces, como dice este verso, me está enseñando de que este verso mismo dice que un ángel nunca va a ser tocado, ¿no? No que haya hecho actividades pecaminosas. Y bueno, más que nada yo me he quedado con ciertas dudas igual al respecto, porque por ejemplo sabemos por los Vedas, no por las leyes actuales de nuestra sociedad, que si uno mata, uno debe ser matado. Sí. Si me pregunto a una mujer que mata a otra persona, me pregunto si por leyes kármicas debe ser matada, ¿no? Me pregunto. Aparte, también dice, una mujer no debe ser, no debe ser tocada, ¿verdad? No debe ser golpeada, debe ser mujer. Me pregunto también,
si eso aplica a una circunstancia, porque por ejemplo, hoy en día cada vez está todo más degradado, ¿no? Sí. Incluso las mujeres como que dejan de ser mujeres también. Sí. Pues, o sea, no lo digo por mujeres, lo digo realmente todos. Sí. Todos hemos dejado nuestra posición. No hay dharma, no hay chakras, no hay vaishas, prácticamente no hay sudras y podríamos decir que no hay mujeres. Y lo único que queda es una clase, pues, una clase baja, degradada y pecaminosa. Entonces, realmente, mujer como tal en los términos antiguos es otra cosa que hoy en día. Entonces, por eso pienso también, hoy en día, más que mujer, realmente una persona que ha abandonado esas cualidades femeninas, una persona que ha abandonado su posición de mujer, que hay muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si le da el ejemplo, pero por ejemplo, la feminista, no sé si entra en ese ejemplo, pero para mi mente sí. Sí. De mujeres que han abandonado esa cualidad femenina, esa cualidad, han abandonado su posición de ser mujer, obviamente algo degradado, ¿no? Entonces, me pregunto si esa persona ya no entra en esa categoría y si se le podría golpear. Me lo pregunto, ¿no? Okay. Más que nada me he quedado con esas dos dudas, más que cómo aplicar este verso, ¿no? Y estamos grabando la clase, así que para que lo que escuchan, Villay está preguntando si este tema del respeto y la protección a la mujer se considera también para aquellas que matan a una persona y que no tengan que ser matadas, y para aquellas mujeres que han abandonado su posición, digamos, normal de conciencia femenina, ¿no? Y que tiene una conciencia más baja. Y para esto habría que conocer cuáles son esos castigos que recibe la mujer en términos védicos, ¿no? Antiguos, que no sabemos exactamente cuáles son. Pienso que si rebuscando el Manu Sanjita podemos encontrar. Acá ya hay una consideración, el hecho de que aún si ella es pecaminosa, no debe ser matada, por un lado. Por otro lado, creo que la consideración de que ella deja de ser femenina es de ella misma, pero la consideración de que ella deja de ser femenina externamente para otros, especialmente para personas santas como los practicantes de una cultura religiosa, el practicante de una cultura religiosa siempre debe ver a todos con los ojos reales, ¿no? Si alguien tiene cuerpo de mujer, es una mujer. Si alguien tiene cuerpo de hombre, es un hombre. Por más que ella diga que no, yo me considero hombre, o él diga que me considero mujer, el practicante de una cultura religiosa ve tal como son las cosas. Y en el último caso, si esta persona es incluso aún más avanzada, él ni siquiera ve mujer y hombre, él ya ve un alma espiritual, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita. Entonces, creo. Ya, porque esa es una aplicación a nivel social ordinario. A lo que yo quería llegar es cómo vamos a aplicar esto todo dentro de nuestra propia sociedad. Eso es lo que nos importa, ¿no? Lo que nos compete, ¿no? Dentro de, sí, nuestra institución ISKCON. Entonces, y esto sirve porque esto es una formación diaria que se escucha a diario, o sea, esto va a sonar en nuestra mente siempre que tengamos que tomar decisiones, cuando nos toque la responsabilidad de hacer eso, tomar decisiones, ¿no? Que debemos saber que siempre la mujer debe estar protegida, y también tenemos que saber cómo se protege a la mujer, ¿no? Y vamos a ir por ahí, porque nos queda claro que alguien que no comete una actividad pecaminosa es inocente y no debe ser matado, eso nos queda claro. Ese es, digamos, el primer argumento que está presentando Madre Tierra. Eso nos queda claro, o hay alguna duda ahí. O sea, ningún inocente debería ser matado, ¿verdad? Sí. Y también debería ser protegido. Cualquier persona inocente debe ser protegida. Entonces vamos a ir a ese punto. ¿Cómo lograr que nuestra institución, vamos a conversar acerca de eso en estos minutos, cómo lograr que en nuestra institución los inocentes y las mujeres sean protegidas? A ver, vamos a dar unas ideas. ¿Cómo lograr? ¿Qué sabemos al respecto? Lo que sabemos por ahora es que
dice en las escrituras que la mujer nunca debe estar sin protección en ninguna etapa de su vida. Desde que es niña es protegida por sus padres, cuando es adulta es protegida por el esposo, y cuando es más adulta es protegida, ya no está el esposo, es protegida por los hijos. Eso es lo que sabemos como la regla más que recordamos más o más importante también, ¿no? ¿Cómo más podemos dar protección a la mujer en nuestra institución? Cosas prácticas, por ejemplo. Abrir un ashram de brahmacharinis para formarlas en principios de brahmacharini, de principios de fémina, ¿no? ¿Qué significa esos principios? Enseñarles a ser castas. ¿Y qué significa ser casta? En primer lugar, externamente por lo menos, que se vistan castamente, ¿no? Hoy en día el poner sari se ha vuelto también una moda, ¿no? Y a veces el sari está puesto de una manera en que de repente puede ser muy sensual, para no solo para el ojo varonil, sino para el ojo también de todos, ¿no? Incluso de las deidades. De repente tendríamos que enseñar por ahí externamente a ser más castos en su vestimenta. Pero también podríamos enseñar a ser más castas en sus tratos ordinarios, como los varones. No sé mucho de cómo es con las mujeres, pero sé lo que he escuchado de mi guru, cómo es el trato de los hombres con las mujeres. Dice que bajo ninguna circunstancia debemos estar en un lugar a solas con una mujer. Porque Prabhupada solía decir, la mujer es como fuego, y el hombre es como mantequilla. Que por cuestiones normales de la energía ilusoria, el hombre desarrolla un poco de lujuria al contacto con la mujer. Entonces, bajo ninguna circunstancia, y uno dice, en ningún lugar a solas, ningún cuarto a solas, ¿no? Privado, dice, ningún cuarto privado a solas. En ningún lugar oscuro, en ningún lugar oscuro, y menos hablar de temas íntimos. Nunca hablar de temas íntimos, lugar privado u oscuro. Hay que proteger a la mujer de que ella no tenga esas, digamos, esos acontecimientos con, y hay que proteger a los hombres en nuestra institución para que tampoco ellos. Entonces, el primer paso en la protección en ese sentido es informarles, educarlos, formarlos, que ellos conozcan, ¿no? Empezando con los brahmacharinis, los brahmacharis, ellos deben entender eso. Otro punto también que podemos decir, si alguien quiere interrumpir y dar un adicional, hágalo en cualquier momento, ¿eh? El otro punto es los brahmacharis y brahmacharis deben entender que el apego y la aversión son las caras de la misma moneda. Porque hubo mucha aversión en los tiempos antiguos contra este tema, contra la mujer, por ejemplo, o muy poco de la mujer contra el hombre. Los brahmacharis prácticamente odiaban a las mujeres. He visto y he recibido historias de cómo devotos escupían al ver una mujer, y esto generaba una especie de aversión, por no decir odio, contra la mujer, ¿no? Y esto no debe suceder. Que el brahmachari y brahmacharini pueden tener tratos ordinarios tranquilamente, ordinarios, ¿no? No hay necesidad de voltear la cara al ver a una mujer o voltear la cara al ver a un hombre. O sea, puede haber tratos ordinarios. Prabhu, ¿dónde están las mechitas del gui? Ok, están ahí en la... Prabhu, etcétera. O madre, ¿puede traer los vasitos? ¿Qué sé yo? Tratos ordinarios, ¿no? En servicio, especialmente en esta institución.
Y no necesariamente ya no, Prabhu, puedes hablar con la madre porque yo soy brahmachari. No, ¿verdad? Menos mal que eso está cambiando de un modo natural en esta institución. Pero también se está desviando. Algunas cosas se están saliendo fuera de control, ¿no? Y tenemos que hacer estos cursos de etiqueta Vaishnava por lo menos 2 veces al año. Incluso 1 vez al año, aunque sea todo mundo. Brahmachari, Grihastha, Anaprasi y Sanyasi, deberíamos recibir todos esta instrucción de etiqueta Vaishnava para recordar, porque a veces la memoria de Kali Yuga se olvida, ¿no? Y también la asociación y los estándares nuevos hacen que nos olvidemos. Entonces, protección a la mujer no solo significa estar con un arma al lado de ella para que no le suceda nada, no, significa que ella, protección no solo de su cuerpo, sino también de su mentalidad, de su castidad, ¿no? ¿Qué otro te imaginas tú o recuerdos de las escrituras, Villay? Sí, justo lo que dices, recuerdo también haber escuchado a los devotos brahmacharis, que tenían algunas ideas hace muchos años, ¿verdad? Sí. Donde estaba, pero tenían ideas para armar como una muralla de fuego por donde pasaban las mujeres. Había un pasillo, o sea, sí. Hay un pasillo donde pasaban los devotos. Sí. Pegado a la tarde de Brahmacharis, sí. Había ideas y proyectos para hacer ahí un pasillo de fuego. O sea, era un proyecto real, ¿no? Entendido. Como tú dices, con esa aversión, ¿verdad? Sí. Aversión y apego es lo mismo. Pero más que cerquita, nada, una delgada línea. Bueno, como yo le entiendo, nada, es simplemente seguir la etiqueta. Etiqueta. Si tú sigues, como yo también hice el curso de etiqueta, me gustó mucho. Lo importante de etiqueta, lo más importante de etiqueta es seguirlo. Nada más, no importa que yo sea, como decirte, muy lujurioso con la mujer, o sin lujuria con la mujer, no importa. Yo igual tengo que seguir la etiqueta. Eso. Y ese seguimiento nos protege a todos. Y esa misma actitud, creo que nos falta aprender un poquito. Porque muchos he escuchado y he sentido que se confían tal vez. No, que. Y es contagioso, ¿verdad? O sea, y relaja un poquito. Sí, es contagioso, el estándar se contagia muy rápido. O sea, basta que alguien no sigue el estándar, el otro lo sigue porque piensa que ese es el estándar nuevo, y el estándar va bajando cada vez, y cada uno y las generaciones menores piensan que ese es el estándar que debe haber, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, el día del Vyasapuya, estamos haciendo nosotros un poquito de la dirección de lo que es Puspañali, ¿no? Yo estaba explicando los pétalos, cómo hacer todo eso, ¿no? Pero había perdido la conciencia de hombre y mujer yo. Y yo no pude darme cuenta que todos estaban mezclados. Pero Maharaj se dio cuenta y me llamó, me dijo, diles que se separen, ¿no? Entonces yo puedo entender, y es donde avisé, por favor, ubíquense los... Maharaj ya lo había hecho con unos cuantos a su alrededor, ¿no? Les había dicho, vengan para acá, y las madres vayan para allá, pero ya cuando el micrófono se avisó, se separaron. Algunos pueden pensar que los Hare Krishna son muy fanáticos para hacer eso, pero eso tiene razones, ¿no? Yo siempre explico, y es bueno conocer siempre estas razones mínimas, aunque sea, que hay devotos solteros y hay devotos casados, y hay madres solteras y madres casadas. Y ese descontrol o esa mezcla puede producir faltamiento de respeto muchas veces, y consciente e inconsciente, ¿no? El que un soltero roce con una mujer casada o viceversa, eso puede generar faltamiento de respeto, ¿verdad? Y es por esa razón mínima, hay más razones, pero esa razón mínima, que preferimos tener un espacio para damas, un espacio para varones. No como antes, que las madres se vayan afuera del templo, que se vayan atrás, no. Mitad-mitad, puede ser para el lado izquierdo, para el lado derecho los varones, o al revés, como se quiera, ¿no? La energía creo que está adecuada para que las mujeres estén para el lado izquierdo y para el lado derecho los varones, pero hay que ser prácticos, ¿no? Ese día se armó los varones a la derecha y madres a la izquierda. Entonces, ¿qué importa? Hay que ser prácticos, ¿no?
Entonces, también depende de la perspectiva es que la veas, para el otro lado puede ser al revés. Entonces, Chanakya Pandit dice que una persona educada es quien puede ver las propiedades ajenas como excremento, quien ve el sufrimiento de otros como su propio sufrimiento, o sea, siente lo que otros están sintiendo, y quien puede ver a todas las mujeres, excepto su hija y su esposa, como su propia madre, ¿no? O sea, y es por eso que nosotros decimos madre, 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 porque tenemos, eso nos ayuda a ver que cada mujer que no es nuestra esposa y nuestra hija, es como nuestra madre, 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 y el mismo respeto que le tenemos a nuestra madre. ¿Y por qué, puede preguntar a alguien joven ahí, por qué la esposa y la hija no? Porque eso generaría un rasa-basa, una incompatibilidad de relaciones. Porque tu hija no puede ser tu madre y tu esposa tampoco puede ser tu madre. Entonces, por muchas razones, puedes especular al respecto y vas a darte cuenta que no va a ser tu madre jamás. Así que a ellas no se les puede ver como madre. Se les tiene que ver como hija y se les tiene que ver como esposa. A todas las demás, como madres. Incluso me animaría a decir, cuando ya eres más adulto, como hijas. Porque también cuando eres adulto y ves una madre joven, es incompatible que tú le digas madre, ¿no? Digamos que la veas como madre, pero le podemos decir madre igual, ¿no? Pero que la veas como madre, la puedes ver como una hija, ¿no? Una dependiente de tu protección, dependiente de tu inspiración, como cualquier hombre también, que es menor que tú, ¿no? Depende de nuestra protección y depende de nuestra inspiración. También nuestra guía y consejo, si somos más adultos. Así que es un tema, para mí, muy simple. Todo empieza con la etiqueta Vaishnava. Porque no me sirve mucho un título Bhakti Vaibhava, un título Bhakti Shastri, si no tengo buena etiqueta. Porque en ninguna parte de la escritura se menciona que las joyas de un Vaishnava son la cantidad de versos que conoce o cuánto conocimiento sabe. No te sirve si es que no tienes etiqueta Vaishnava, porque la escritura dice que las joyas de un Vaishnava son la etiqueta Vaishnava, no cuántos versos sabes. Tú puedes saber miles de versos, pero si no sabes comportarte, hasta incluso llega un punto que lo que nos diferencia realmente de la sociedad común. Exactamente, eso es muy importante, lo que dice. Llegamos al punto en que lo que realmente nos diferencia de una sociedad materialista, una sociedad karmi, una sociedad bikarmi, lo que nos diferencia es nuestra etiqueta. Porque ellos mismos, la sociedad materialista, no nos va a tomar en serio si estamos muy bien cambiados, planchaditos, al tilak, rapados, con sika enorme, y que le recitamos 15.000 versos y hacemos una gran conferencia, pero si no nos sabemos comportar, no nos van a tomar muy en serio. Ni nosotros mismos entre nosotros. Yo escuché ya muchas veces, muchos devotos decir, invitar a la clase, Prabhu, vamos a la clase. No, Prabhu, la va a dar ese devoto. Pero vamos a escuchar el Bhagavata. No, Prabhu, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque ese devoto es puro bla, bla, bla. O sea, habla muy bonito, pero no se comporta como... Después está haciendo esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y el señor... Y Sanatana Goswami le decía a Haridas Thakur, eso está en el Chaitanya Charitamrita, me parece que es Madhya Lila, le decía, existen aquellos que predican bien, pero no actúan bien. Y existen aquellos que actúan bien, pero no predican bien. Y él le dice, pero tú eres un Vaishnava completo, ¿no? Tú actúas bien y predicas bien. Así es que tú eres merecedor de todo mi respeto, le decía Sanatana Goswami a Haridas Thakur. Y eso tenemos que volvernos, alguien que achar y prachar, ¿no? No solo predicar bien, sino actuar bien.
Ok, de nuevo a tierra, vamos a ir de nuevo a tierra. Eso está bonito, es teórico. Pero nadie es perfecto en este proceso y en este movimiento. Y tampoco debemos esperar perfección de los devotos. O idealizar a los devotos. Tenemos que entender que cada devoto está en su propia lucha, en su propio proceso. Y no exigir tanta perfección, porque en esa lucha, en ese proceso, ese devoto se está esforzando. Y el solo hecho de que él esté practicando es un síntoma de que él se está esforzando. Es diferente cuando vemos a alguien que no está practicando, que ya se abandonó a sus, digamos, y sabemos qué es practicar, levantarse temprano, cantar sus rondas, todo lo que hacemos, ponerse tila, ponerse, aunque sea de agua, ganges, ¿no? Cuando uno está en casa a veces tenemos que cuidar el tila, en países como este, el tila no es muy accesible, hay que mejor usar agua ganges para cuidar el tila, o sea, el Gopi Chanda, ¿no? Y esas cosas son prácticas, pero me refiero ya a devotos que han abandonado el proceso. No me refiero a ellos. Me refiero a devotos que están practicando y que si cometen errores, caídas aparentes, todavía tienen que ser respetados porque están practicando, se están esforzando. Y no solo Prabhupada, en muchas culturas se menciona que uno debe evaluar en base a los resultados. Mismo el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron a sus discípulos y cómo los reconoceremos, ¿no?, a las personas santas en el futuro, y Jesucristo, ¿qué les dijo? Por sus frutos. Sí, por sus frutos, por sus resultados. Por sus resultados. Y eso es a diario. No es que el resultado lo ves un devoto que una vez a la semana está muy pilas y después una vez al mes está muy pilas. No, cuando ves el fruto es porque el devoto está todos los días practicando, queriendo seguir la instrucción de su maestro espiritual, queriendo relacionarse bien, queriendo seguir a Srila Prabhupada, ser fiel con Srila Prabhupada. No importa lo demás, si todavía tienen hartas, defectos, caídas, bajezas, todo eso va a ser purificado con el tiempo por la constancia en su práctica. Así que esos devotos no deben ser, Prabhupada decía, no te asombres por los que se van, asómbrate por los que se quedan. Y esos devotos deben ser respetados como si fueran santos, porque solamente el tiempo nada más los separa de esa posición. Esta institución no es un lugar de santos, es una clínica donde la gente se va a convertir en santa, pero de hecho hay muchos pecadores, somos pecadores, ¿no? Entonces cuando alguien hace algo, lo primero que hacemos es señalar, cuestionar, etc. Y no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos muchos defectos. Y a veces eso es producto del mismo ego falso, así señalamos porque queremos resaltar nuestra personalidad por encima de esas personas y nos alegra que ese supuesto avanzado devoto se cayera porque así yo soy más avanzado que él. ¿Y lo ven? ¿Lo puedes notar? ¿Achovia, lo notas? Yo soy más avanzado que él, ¿ves? Se cayó ya él. ¿Entienden? Ego falso, ¿no? Que nos hace ver, no, debemos respetar, están en el proceso, están manteniendo. Mientras ellos mantengan su estándar mínimo de entrega a su maestro espiritual y a la misión de la acharya de Srila Prabhupada, ellos deben ser respetados al máximo, porque solamente es cuestión de tiempo. Krishna le dice a Arjuna, ese devoto nunca perece. No, está determinado, nunca aparece. Vamos a dejar aquí. Entonces, no es solo protección a la mujer, es protección a. Y vamos a decir esto por último. A veces somos muy impetuosos para querer predicar afuera y traer devotos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto mucho. Y yo siempre he criticado ese tema. Porque he criticado no por el hecho de salir a las calles y traer devotos. Eso no he criticado, eso me alegra mucho. Pero yo criticaba mucho el hecho de que cuando traemos a los devotos, después acá lo ignoramos en los templos.
vienen los devotos y los ignoramos, no le damos tiempo, no le damos espacio, no le damos cariño, no le damos, como decía Prabhupada, amor y confianza. Y este proceso está, este movimiento está basado en amor y confianza. Y tenemos que reforzar ese punto débil, esa parte débil de nuestra institución, del cuidado, del cultivo, cuidado, formación y protección de los devotos, en todas sus etapas. No solo cuando está en la calle y lo invitamos al templo, y somos muy entusiastas con ellos, ¿cómo estás? Y gran cariño que le damos, pero viene al templo y después lo vemos, ni caso le hacemos. Hacemos nuestra cosa, nos juntamos entre nuestros amigos, devotos, todos con Sika y Tila, y como él es un karma, no le hacemos caso. Ya le distribuí un libro y hice lo que tenía que hacer. No, tenemos que cultivarlo. Si alguien viene a la institución y no recibe lo que a él le falta en su vida, que es amor especialmente, y confianza, si ellos no reciben de parte de nosotros eso, ellos se van a ir, no van a beber jamás. No van a beber jamás. Y tenemos que educarnos, ya cuando tenemos un tiempo, en ser lo suficientemente amables, cariñosos, afectuosos con todos los que se acercan a Prabhupada. Y Prabhupada se va a sentir muy contento con nosotros. Y no solo eso, que aquellos que se quieran ir, tenemos que buscar la manera de convencerlos de que no lo hagan. Y no dejar que nadie se vaya. ¿Qué decir de votar a alguien? Eso no debe pasar. Prabhupada le llamaba la atención a sus discípulos. Yo gasto litros y litros de sangre para traer devotos. ¿Y tú los votas así? Eso es, Prabhupada lloraba incluso cuando se iba un devoto. Entonces tenemos que aprender. Trinat api suni chena taror api sahisnuna amanina manadena kirtaniya sahari. A veces queremos sentirnos importantes, señalando a alguien, resaltando sus defectos, escribiendo en Facebook, en Instagram, estos devotos son así, estos devotos son así. ¿Por qué así la gente va a ver que yo estoy por encima de ellos? Falsivo. Ego falso nada más. Solo es ego falso. Porque eso no te beneficia para nada, al contrario, te estanca tu vida espiritual. Trinada piso ni chana. Eso es todo lo contrario de trinada piso ni chana. Es querer resaltar opacando a los demás. Querer brillar opacando a los demás. Eso solamente digo falso. Quizás ellos puedan engañar a unos cuantos inocentes, pero a alguien que conoce un poquito las escrituras no lo engaña. Y se da cuenta que en realidad es de la posición más baja de no solo como devoto, sino como persona. Como persona. Pero si somos inocentes y podemos recibir buenos consejos de gente adulta, un poco más madura, que ya pasó por eso, y que nos diga, Prabhu, estás haciendo mal, por favor cambia tu actitud. Y si entendemos, si vamos cambiando y nos damos cuenta que realmente esas personas nos ayudan al darnos a veces consejos que no nos gustan, pero eso nos ayuda, esos son los verdaderos amigos. Esos son los verdaderos amigos. Así que proteger significa también eso. Si es un devoto recién iniciándose, es un bhakta, o una primera iniciación, o un segundo iniciación, o lo que sea, y yo hago un escándalo de sus defectos, él no va a querer ser devoto jamás. Se va a ir. Amor y confianza, ¿dónde está eso? Está muy de moda ser escandaloso, ¿no? Y hacer escándalo del escándalo de otros. Está muy de moda. Incluso los líderes son los principales que deben cuidar eso, de que esos escándalos se manejen a un punto en el que los devotos puedan salir adelante sin ser señalados. Los líderes son los primeros que tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, menos mal que en muchas partes como en Paraguay esas cosas no pasan.
en países como el mío, en Perú, es muy fuerte ese tema, ¿no? Tanto de líderes como de devotos mayores. Es una cultura, es más, es una idiosincrasia peruana, el chisme, el teléfono malogrado, el acusar, el ser escandaloso. Hay programas de televisión que están basados en escándalo y a la gente le gusta eso, en todos los ambientes. Y si el devoto todavía no ha trascendido esa idiosincrasia cultural, todavía también se encuentra en ese nivel y tiene que madurar, tiene que trascender esa idiosincrasia para crecer. No va a crecer si el devoto sigue pensando que se va a volver devoto puro con esas anartas, está muy equivocado. No se va a volver devoto puro. Aquel que juzga a otros porque no son devotos puros, haciendo escándalo, escribiendo de ellos, y conozco muchos de ellos, unos cuantos que hacen escándalo de otros, de la bajeza de otros, y porque piensan que así se van a volver devotos puros, están equivocados. No se vuelve devoto puro uno así. Solamente Trinada Pi Sunichana Tarora Pi Sajifu Amani Namanadena. Ningún respeto para mí, todo respeto para los demás. Y tenemos que respetar especialmente a aquellos que están practicando, porque si no los respetamos, Vaishnava Parada. Vaishnava Parada. Y Vaishnava Parada puede estancar nuestra vida espiritual al punto en que podemos olvidarnos de Krishna en esta vida. Y por vidas. Y quien arriesgue con eso es porque no le importa mucho. Entonces no es tan devoto en sí. Solamente alguien que le preocupe esa situación de olvidar a Krishna va a entender esto, de lo que estamos hablando. Y aquel que no le preocupa y todo lo que estamos hablando le afecta, y por el contrario, seguro nos va a señalar por hablar estas cosas, es porque realmente es justamente la persona que estamos hablando, de la que tenemos que alejarnos, tomar distancia y asociarnos con devotos que están abandonando esta, la propensión. Prabhupada dice en el significado del Upadesamrita, ¿quién es un devoto puro? Un devoto puro es aquí, alguien que ha abandonado completamente la propensión a hablar de los demás. Eso dice, ¿no? ¿Te acuerdas? En Upadesamrita, los primeros versos. No sé si es el segundo o tercer verso, o quizás cuarto, en la que se define el devoto puro, y Prabhupada dice, alguien que ha abandonado completamente la propensión de hablar de los demás. Sí, quizás ahí en Atihara Pradesa Chan, o quizás en versos posteriores. Sí. Y Prabhupada ahí más adelante dice, un devoto puro, cuando habla de las tres clases, cuando define el Uttama Adhikari, él menciona que es alguien que ha abandonado completamente, dice, completamente la propensión de hablar de los demás. Y otra cosa que solía decir Chanakya Pandi es que a tu amigo y en todos en general, glorifícalo en público y corrígelo en privado. En privado. Ese es un verdadero amigo. Un Vaishnava es un verdadero amigo a todos. Bueno, vamos a dejar aquí. ¿Alguna consideración más? ¿Una queja? ¿Una sanción? Ok, vamos a dejar aquí. Gran Tarashima Bhavatam Ki, Shri Prabhupada Ki, Gora Premanande, Mancha Kalpataru Vyacha, Kripa Sindhu Vyacha, Patitana Antavani, Vyacha, 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 Vyacha,